Buenas tardes y bienvenidas a este webinario. Mi nombre es Alicia García y pertenezco a la Asociación Feminista Árabe Abolicionista, que está adherida a Confluencia del Movimiento Feminista. Confluencia es una plataforma compuesta por alrededor de 70 organizaciones feministas a lo largo y ancho del Estado español. Nace para aunar esfuerzos en la consecución de la agenda feminista. El objetivo urgente e inmediato es impedir las iniciativas normativas que pretenden consagrar el concepto de autoidentificación de género en el sistema jurídico español. Estas reformas legales son regresivas y es fundamental frenarlas para no perder la protección de los derechos específicos contra la opresión por razón de sexo conquistados por la lucha feminista para todas las mujeres. Precisamente por el avance de dicha ideología nos encontramos aquí hoy para que la profesora Juana Gallego imparta la clase que fue boicoteada por parte de su alumnado el pasado 15 de marzo, sin recibir el apoyo esperado de la institución académica implicada, la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero antes, dos compañeras de DOFEMCO y de Feministas de Cataluña, ambas organizaciones integradas en la Confluencia Movimiento Feminista, tienen un anuncio y una alerta que contarnos, como contexto al webinar de hoy. En primer lugar, hablará Cinta Conde, de DOFEMCO, maestra de primaria en la provincia de Sevilla desde el año 2007 y coordinadora del Plan de Igualdad desde los últimos 5 cursos en su actual centro. Adelante, Cinta, cuando quieras. Gracias, Alicia. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen hoy. DOFEMCO es el acrónimo de Docentes Feministas por la Coeducación. Somos una plataforma educativa formada por docentes feministas de toda España con la finalidad de difundir y reivindicar la coeducación como principal instrumento de transformación social para lograr una sociedad más justa. Todas estamos convencidas y creemos que la coeducación es el camino para alcanzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres por medio de una enseñanza laica, libre de sexismo y androcentrismo. Tras la cancelación de la clase de Juana Gallego desde DOFEMCO, os traemos una iniciativa en la que esperamos la máxima colaboración por parte de todas. Esta iniciativa que os presentamos consiste en recopilar todas las situaciones de barbaridades acientíficas que se introducen como contenidos en las aulas y en todas las disciplinas que se imparten en la universidad. Y también recopilar así todas las situaciones de censura, persecución, silenciamiento de las profesoras, que casualmente todas son mujeres, y del pensamiento feminista. Censura es conocida como la que nos tiene hoy aquí, pero que se da en todos los niveles y aún no han trascendido. Es importante recordar y no olvidar que la enseñanza debe basarse en hechos científicamente probados. Todos estos alcances de censura, pensamiento único y teorías científicas que estamos viviendo y muchas sufriendo como consecuencia de la penetración de la ideología queer en las universidades, ya lo mostramos en nuestro congreso que se realizó en noviembre de 2021 con diferentes testimonios a nivel internacional de diferentes docentes. Casos como el de Joe Fenny, Kathleen Lowry, Michael Biggs del Reino Unido, María José Binetti de Argentina, Eugenia Rodríguez de Brasil, Rachel Damiano, Katy Medal de Estados Unidos, Selma Gamelday de Suecia y en España pues Luisa Posada Cubisa, Alicia Millares y la misma Juana. También podréis encontrar en estos vídeos testimonios de alumnas que lo dieron de forma anónima para evitar más persecución. Por todo esto, consideramos que estos testimonios tienen que registrarse y darse a conocer a instancias superiores como la Confluencia de Rectores y el Ministro de Universidades. Por lo que os invito desde aquí de nuevo a participar en esta iniciativa de recopilación que se hará a través de un formulario de Google que estará disponible en próximos días y que podréis encontrar en nuestra web y redes sociales. Os animo nuevamente, y con esto concluyo, para ver si conseguimos entre todas hacer ver que el transactivismo y su creencia en la autodeterminación de género tiene consecuencias nefastas en la educación y en otros muchos ámbitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cinta, por tu intervención y por el anuncio que nos acabas de trasladar. Vamos a escuchar ahora brevemente a Silvia Carrasco, profesora titular de Antropología en la Universitat Autònoma de Barcelona y presidenta de Feministas de Cataluña. Adelante, Silvia, tuya es la palabra.
Muchas gracias, Alicia. Buenas tardes a todas y todos los que nos estáis siguiendo y muchas gracias a todas las compañeras que habéis hecho posible que tengamos esta clase abierta esta tarde. Me parece que es un hito defensivo que nos merecemos y que desde luego se merece Juana Gallego. Mi mensaje, el que traslado desde Feministas de Cataluña y desde la coordinadora del movimiento feminista de Confluencia, es doble y es muy sencillo. En primer lugar, no debemos olvidar que hay muchas, muchas compañeras. Cinta de Dofemco estaba exponiendo y recordando algunos de los testimonios que participaron y se expresaron en el congreso que se organizó en noviembre de 2021. Muchas otras que también participaron en el webinar de Confluencia contra la violencia machista, porque esta es una de las formas de violencia, la mordaza a las mujeres que criticamos el orden, señalamos su injusticia y lo queremos subvertir. También participaron en ese webinar el 19 de noviembre, como por ejemplo pues, Cruz Torrijos, Paula Fraga o Mamá Resiliente, Carola López Moya, la psicóloga sevillana denunciada, perseguida, desprotegida, no solo por el colegio profesional, por los profesionales que en cambio sí han salido a defender a otros compañeros igualmente acosados y silenciados, o al menos que han intentado hacerlo, y por las propias autoridades de la comunidad autónoma y que tiene, por supuesto, el apoyo de todo el movimiento feminista internacional. Por lo tanto, son muchas compañeras que son perseguidas, acosadas, denunciadas. Desde hace tiempo esto no se conoce, no solo en el ámbito educativo, sino en otros ámbitos profesionales, y es muy importante que no olvidemos que esos casos tienen que conocerse y que no son casos aislados, que hay muchos y que por eso vamos a intentar recopilarlos. Y el segundo mensaje que queremos trasladar tiene que ver también con el hecho de que esta ideología, inspirada en la doctrina queer, ha ido penetrando en todas las comunidades autónomas y en algunas de ellas es la propia administración la que está blindando la formación tanto de su personal como en ámbitos clave como la educación o la sanidad. Y que estas puertas de atrás, como las llamamos en Confluencia Movimiento Feminista, están creando un entorno de mordaza. Entonces es más importante que nunca que utilicemos estas herramientas digitales que nos permiten comunicarnos entre nosotras sin el constreñimiento del espacio físico y de las relaciones cara a cara, para que sepamos que lo que nos está pasando en cada una de estas comunidades autónomas y territorios está pasando en muchas otras partes y que, por lo tanto, la respuesta tiene que ser unida y global. No dejemos que estas 40 leyes que ya han penetrado en el ordenamiento jurídico, ¿no?, español, a través de inspiradas en esta ideología, más allá del anteproyecto de ley trans que intentaremos impedir que vaya al Congreso de los Diputados, están ya creando este marco, han creado este marco, esta nueva normalidad, y de esto naturalmente no nos dejan hablar. Todas las oportunidades que tengamos tenemos que recordar estas dos alertas. Es muy importante que las compartamos y que las conozcamos. Hoy es una ocasión y además tendremos el placer de escuchar esa clase, ¿no?, esa clase que no se quiso escuchar y que alguien ha calificado de basura transfoba, naturalmente desde la más absoluta ignorancia, desprecio y vergüenza. Muchísimas gracias. Que vaya muy bien el seminario. Muchas gracias, Silvia, por tu testimonio y tus palabras. Pasamos ahora a escuchar la clase de la profesora Juana Gallego, que las estudiantes de su máster boicotearon y a la que no quisieron asistir. Juana Gallego Ayala es profesora titular de la UAP desde 1989. Fue directora del Observatorio para la Igualdad de la misma universidad desde 2017 a 2018. Fundó el Máster de Género y Comunicación en 2015 y lo dirigió hasta el año pasado. Fundó la Asociación de Mujeres Periodistas en 1992 y actualmente se ha incorporado al Partido Feministas al Congreso. Es feminista desde los 15 años. Adelante, Juana, te escuchamos. Hola, ¿me escucháis bien, Sí. Pues buenas tardes. La verdad es que estoy muy contenta, muy emocionada
y muy honrada de estar esta tarde, esta mañana, dependiendo de las personas, de los usos horarios, desde las que estén conectadas, porque con esto de YouTube no se sabe bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estoy muy contenta, como digo, de estar aquí, de recuperar la sesión aquella que no pude impartir por el boicot de las alumnas y que, como Silvia ha comentado, ha sido calificada sin menor conocimiento de causa de que lo que yo iba a impartir era de basura transfoba. La verdad, esto es una clase que normal, de un máster, por tanto no he preparado lo que daría, el contenido que daría en una sesión de un par de horas. Quizá lo reduzca un poquito, puesto que seguir a través de YouTube, digamos, una sesión tan larga, igual sea un poco más pesado, pero en principio está pensada como la clase que no se pudo dar, ni en el primer día ni el segundo. Esta sesión era la segunda que pensaba impartir. La primera era sobre la publicidad como instrumento de socialización. La segunda era cómo el cuerpo de la mujer había sido utilizado en el arte y en la publicidad, que es el contenido que hoy impartiré. Y la tercera era sobre las agencias de publicidad y cómo se estaban impartiendo y cómo se estaban preparando y adaptando a la nueva situación. Por tanto, eran las tres sesiones que tenía comprometidas en el máster y esta es una de ellas. Por supuesto, quiero dar las gracias a Confluencia Feminista, al Movimiento Feminista, del que formo parte, por supuestísimo, desde hace muchísimos años. Gracias a todas las compañeras que me han apoyado. La verdad es que cuando hice el vídeo, el pequeño vídeo que se me ocurrió hacer circular para denunciar el boicot, obtuvo una respuesta fantástica, magnífica. La verdad es que me he sentido muy arropada, en ningún momento me he sentido sola o me he sentido desamparada, al contrario, creo que el movimiento feminista está más unido que nunca, pese a lo que mucha gente pueda pensar. Y por tanto doy las gracias a todas las compañeras que han hecho posible que este webinar, esta sesión, pueda ser abierta a todas las personas que les pueda interesar, a diferencia de aquellas alumnas a las que por lo visto no logré despertar el interés. Sin más, voy a ver si voy a compartir la pantalla para que podáis seguir un poquito porque claro, es una sesión en la que se habla de cómo se ha utilizado el cuerpo de la mujer, fundamentalmente el cuerpo de la mujer, aunque también hablaremos un poco del cuerpo masculino, que se ha utilizado mucho menos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, está centrado fundamentalmente en el cuerpo, la utilización del cuerpo de la mujer en el arte y en la publicidad, y por tanto es imprescindible ver ejemplos. Solamente hablar sería muy, muy pesado y por tanto la idea sería comentar y ver ejemplos concretos y comparación de cómo se ha utilizado el cuerpo femenino, el cuerpo de las mujeres y en algún caso el cuerpo del hombre en el arte y en la publicidad y cómo la publicidad se ha inspirado en el arte en muchas ocasiones, a veces hasta incluso llegar no solamente a imitarlo, sino a plagiarlo, ¿eh? Por tanto, vamos a ver un poquito esta comparación. Bien, yo parto de la base de que el cuerpo, lógicamente, se ha utilizado tanto en el arte como en la publicidad, pero el cuerpo desnudo, el cuerpo que más se ha representado o que se ha representado muchísimo, es el del cuerpo de la mujer desnuda. Y no es lo mismo estar desnudo o estar desnuda que un nudo, que un desnudo artístico, es un nudo. Estar desnudo, estar desnuda, es estar sin ropa. Cuando llegamos a nuestra casa, lógicamente estamos sin ropa y no nos importa si nos miran, si nos ven, no hacemos un espectáculo de ello, no nos preparamos, no tenemos una luz especial, no tenemos un escenario, por tanto, es estar simplemente sin ropa, o ser una misma o ser uno mismo. En cambio, cuando hablamos de desnudo en el arte, hablamos de una forma artística, es decir, el desnudo está pensado para ser visto, para ser contemplado, para
ya es, está preparado. Es decir, no el pintor, porque fundamentalmente han sido pintores los que han recurrido, lógicamente, al desnudo, no pintan así al voleo, sino que preparan todo un escenario, una luz, o una técnica, un enfoque, por tanto, está preparado para ser visto por otros. A mis alumnas les recomendaba estos dos textos que son muy interesantes, que es uno de, que se llama precisamente El desnudo, un estudio de la forma ideal, que fue editado en 1956, y el otro es un de Kenneth Clark, y el otro son unos pequeños documentales que hizo John Berger en 1972, de los cuales el capítulo número 2 está centrado en la utilización del cuerpo de la mujer, y es muy interesante. Algunas de las cosas que yo digo, lógicamente, las han dicho otras personas, por supuesto, antes que yo, no estoy inventando nada, ¿no? El desnudo femenino, evidentemente, ha sido el centro, de alguna forma, de la utilización del desnudo. Así como el desnudo masculino en el arte ha sido utilizado poco, el desnudo femenino ha sido utilizado con mucha profusión. Ahora veremos algunas cifras de algunos museos en los que evidentemente los desnudos femeninos son muchísimo más numerosos que el masculino. Los desnudos masculinos fundamentalmente son tradicionalmente antes el cuerpo de Cristo, el cuerpo de los mártires, el cuerpo doliente, el cuerpo que sufre, ¿no? Jesucristo descendiendo de la cruz, Jesucristo en brazos de la Virgen, es decir, el cuerpo que sufre. En cambio, el desnudo más femenino no. El desnudo femenino ha sido hecho fundamentalmente para ser contemplado y para regodeo y para placer de la vista. Por tanto, no ha sido representado el cuerpo desnudo en su faceta carnal, digamos, de normalidad, sino el cuerpo idealizado. Y fundamentalmente el cuerpo idealizado es el desnudo para ser visto por los hombres, que son los que tienen la propiedad de la mirada. Es decir, los hombres miran a las mujeres y las mujeres son miradas. Las mujeres son miradas, somos miradas y juzgadas en cada mirada, porque la mirada no solamente mira, sino que juzga. Y por tanto, las mujeres tenemos que estar permanentemente siendo juzgadas por la mirada masculina. Por tanto, la mujer ha sido al mismo tiempo la musa en la historia del arte, pero también ha sido duramente juzgada y ha tenido que estar siempre pendiente de esa mirada que se ejerce sobre ella y no la mirada que se ejerce sobre sí misma, porque siempre ha sido el objeto de la mirada del otro. Por tanto, la mujer ha sido utilizada con mucha profusión, como digo, en el arte. De hecho, aquí, por ejemplo, en este cartel vemos que hubo en el año 89 una protesta de mujeres artistas, de un colectivo de mujeres que se llamaba Guerrilla Girls, que protestaban precisamente por la presencia ínfima de mujeres artistas en las secciones de los museos artísticos, en las que eran menos del 5%, pero en cambio el 85%, como pone el cartel, eran desnudos femeninos. Utilizaron precisamente uno de los desnudos más conocidos, de los que luego hablaremos, porque es muy interesante este de la Gran Odalisca, es muy interesante. Utilizaron el desnudo de la Gran Odalisca y pusieron justamente la máscara de King Kong, como una especie de reclamar la fuerza, digamos, del gorila y la belleza o el cuerpo desnudo que representa la Odalisca, ¿no? De hecho, si entráis, no vamos a hacerlo porque esto alargaría muchísimo la explicación, pero si entráis en la página web de Guerrilla Girls, es muy interesante porque también tienen un pequeño vídeo precisamente de lo que estamos comentando, del uso y el abuso del desnudo femenino en el arte. Por tanto, hay una serie de patrones que se repiten una y otra vez. La mujer desnuda en el arte, ahora lo vamos a ver a través de muchísimos ejemplos, la mujer siempre se muestra pasiva, tan pasiva que a veces no sabemos si está viva o muerta. A veces siempre está reclinada, siempre está acostada, apoyada en un costado, entregada, mirando, esperando, a veces incluso en posturas casi imposibles de adoptar, exageradísimas, inverosímiles, es decir, sin saber por qué
ni sin saber por qué están en esa postura y sin saber incluso por qué están desnudas, porque no hay ninguna justificación que nos diga por qué están desnudas, más allá de el recreo gozoso de quien mira. ¿Y quién mira? Pues mira primero el pintor, porque fundamentalmente hemos dicho que son pintores. Segundo, mira el propietario de ese cuadro que lo ha comprado para engalanar las paredes de sus mansiones, ¿no? En la antigüedad o hace muchos años, quien compraba el cuadro, lógicamente, para satisfacción personal y de demostrar en sus salones aquellos cuadros. Y después, una vez esos cuadros han entrado en los museos, pues quien mira, evidentemente, es fundamentalmente los espectadores. Claro, cuando entramos en los museos ya entramos espectadores y espectadoras, ¿no? Pero de alguna manera la mirada y la utilización de la mujer desnuda está fundamentalmente pensada para el recreo y el goce estético del hombre, del pintor y del comprador, del propietario y del espectador. Esos desnudos están totalmente injustificados. Ahora veremos que están en lugares en los que no es normal ni corriente que nos quedemos desnudas, pero los pintores han tenido el capricho, la ilusión de poner a estas mujeres en estos lugares y en estas posturas, ¿no? Están ahí generalmente, como digo, pasivas. Y eso de la pasividad se ha representado y se sigue representando en la publicidad. Es decir, que no solamente el arte ha representado a la mujer pasiva que espera, que está entregada, sino que también la publicidad ha recogido estos mismos patrones. Las mujeres que han posado se dividen a veces entre las mujeres buenas y las mujeres malas. Las mujeres que imitan más a la Virgen, las mujeres que imitan más a Eva, ¿no? Es decir, esa idea, esa dualidad entre la mujer mala y la mujer buena. La mujer pudorosa o la mujer desafiante, ¿no? O la mujer más descocada, ¿eh? Una mujer que se atreve a mirar, ¿eh? Porque como hemos dicho, la mirada es el propietario de la mirada es el hombre, la mirada es masculina, la mujer no tiene permiso para mirar. Y ahora veremos algunos ejemplos muy interesantes en donde se ve esta mirada y esta prohibición de mirar, ¿no? Por otra parte, el cuerpo de la mujer no se ha representado en su carnalidad real, como hemos dicho que es estar desnudo cuando vamos cuando estamos en casa, sino que se ha idealizado de tal manera que ese cuerpo ya no representa a una mujer, a la mujer normal. Vamos a ver cómo esa mujer siempre tiene un cuerpo estilizado, siempre tiene un cuerpo sin arrugas, tiene un cuerpo la mayor parte de las veces como si fuese una estatua. No sabemos muy bien si es verdad, si es una mujer o es un maniquí. Por tanto, a veces está entre la belleza, la recreación idealizada del cuerpo femenino, y por otra parte, en algunos momentos ha habido como una cierta morbosidad al representar a la mujer también con un poco de morbo, ¿eh? Ya digo que no sabemos muchas veces si está desnuda descansando o simplemente está o ha sido asesinada, o está viva, o está muerta. Por ejemplo, un ejemplo claro de que los hombres miran, podríamos decir que serían estos cuadros, que por cierto he intentado ponerlos por orden, ¿no? Digamos, por orden cronológico, para ver un poco la evolución. Esta idea de la mirada masculina, el hombre mira, la mujer es mirada. Aquí tenemos unos ejemplos de una historia que parece ser que fue real, que es la de Susana y los viejos. Por lo visto, Susana era una mujer joven, casada, a la que con frecuencia visitaban unos señores y que la miraban mientras ella estaba haciendo sus abluciones y se estaba duchando, bueno, bañando o limpiando, ¿no? Y ha sido un motivo utilizado por muchos pintores, entre otros Rubens y Guercino lo han utilizado, pero no han sido los únicos, y el motivo siempre es el mismo: unos hombres mayores que miran embelesados a la mujer que se está bañando. Y parece ser que la historia es real, de tal manera que quien fue acusada de adulterio fue ella por dejarse mirar, que es otra cosa que lo que decía de la mirada: no solamente mira, sino que juzga e incluso proyecta la culpabilidad de ser mirada o la responsabilidad de ser mirada en ella, cuando en realidad quien mira y quien tiene la propiedad y la capacidad de mirar son los hombres.
Por ejemplo, las primeras mujeres desnudas que vemos totalmente idealizadas y en su belleza son las diosas, y fundamentalmente la diosa por excelencia es Venus, Afrodita, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Alexandre Cabanel de 1863, veis qué postura más cómoda, ¿no? Es una comodidad. Yo me tiendo cada día así en un trocillo, en una roca, me tiendo y me pongo a tomar el sol en medio del mar, ¿no? Fijaos qué postura tan rara, tan difícil, en medio de ese mar del cual están haciendo Venus. Por otra parte, el cuerpo, como veis, es marmóreo, no parece real, es una blanquecina, el color de la piel es totalmente blanquecina, más parecida al mármol que a la carne. Y en el otro caso, el nacimiento de Venus, como veis, Venus nace con esta melena larguísima que le llega más abajo de las piernas, casi le arrastra. El pelo, el cabello es muy importante. Ahora veremos que el cabello para la mujer es tan importante que de hecho es el símbolo fundamental de la feminidad. De tal manera el cabello es importante que hace poco hemos visto el chiste de los Oscars, ¿no?, respecto al cabello que se le estaba cayendo a la mujer de Will Smith y la hostia, con perdón, que le dio al otro presentador. Quiere decir que el cabello y la pérdida del cabello para la mujer es una tragedia. Es una tragedia. La mujer calva no existe o es una desgracia muy importante. Por tanto, en la pintura como en la publicidad, el cabello es algo que hay que cuidar. Vemos muy pocas mujeres con poco pelo. La mayor parte de ellas tienen mucho pelo en la cabeza, porque ahora veremos que, por ejemplo, el pelo o el vello en otras partes del cuerpo está prohibido. Por ejemplo, vemos cómo la publicidad, intentando hacer esta comparación entre publicidad y arte, vemos cómo el nacimiento de Venus ha sido utilizado, como vemos, por ejemplo, para cremas de belleza, para el rostro, o en el caso que vemos aquí abajo de las lavadoras o las secadoras Balay, de tal manera que hasta la fuerza del viento, del céfiro, es tan fuerte que Venus ha desaparecido, ¿no? Como si dijéramos la potencia de la lavadora o de la secadora, en este caso Balay, ¿no? Y arriba vemos publicidad de hoteles que encontré que hacían una especie de plagio, una especie de recreación de lo que podría ser el nacimiento de Venus. Por tanto, Venus ha sido una de las figuras más utilizadas en el arte. Aquí vemos, por ejemplo, la típica forma en la que la mujer se presenta en la pintura la mayor parte de las veces. La pose prácticamente siempre es la misma. Echada, recostada sobre un sofá, sobre un diván, sobre una cama, a veces en el suelo, pero fundamentalmente las primeras están reclinadas en un lugar que puede ser interior o exterior. Pero efectivamente, ¿por qué están desnudas? No sabemos, porque lo normal es que cuando se está descansando no estés totalmente desnuda, sino que de alguna forma tengas alguna ropa puesta. Pero estos desnudos, absolutamente injustificados, están pensados precisamente para el recreo, el goce de la vista del pintor que la está pintando y del posterior propietario de la pintura. Por tanto, esta representación la vamos a ver con mucha frecuencia. Una mujer casi siempre en postura de descanso, reclinada y sin vello alguno más allá del pelo y del cabello en la cabeza. Por ejemplo, un pintor que pintó a la mujer mucho más real que la mayor parte de los pintores es Rubens. Rubens pintó, por ejemplo, como sabemos, las Tres Gracias, ¿no?, con unas mujeres a las que se ve una cierta carnalidad, ¿no? Se les ven sus adiposidades, se les ve un poco la flacidez, se les ve la celulitis, es decir, como podrían ser la mujer real, ¿no? Pero esta mujer real, por ejemplo, luego es utilizada, podríamos decir que es utilizada en publicidad ha sido utilizada bastante, con bastante frecuencia, ¿no? Y
las que he encontrado, porque naturalmente este es el resultado de una búsqueda larga de anuncios que hayan podido utilizar este tipo, se han podido inspirar. Por ejemplo, he encontrado que podríamos decir que estas tres mujeres que fueron publicidad en 1870-1990, era una publicidad para hacer pasteles, y utiliza estas tres mujeres, en este caso vestidas, que podríamos pensar que simulan las tres gracias. Y estas tres chicas, mucho más actuales, mucho más modernas, podríamos decir que representarían también estas tres gracias, aunque con un estilismo, con unos cuerpos tan estilizados que ni siquiera son reales, porque si vemos a estas tres chicas, tienen la misma distancia de las piernas, los glúteos, la cintura y el pecho. Por tanto, casi es unas medidas imposibles, ¿no? Pero estas chicas que están publicitando en principio zapatillas o sandalias o los zapatos, de hecho, podríamos pensar que son la inspiración de las tres gracias, sometidas, eso sí, a régimen, ¿no? Porque el régimen de las tres gracias de Rubén era mucho más voluptuosa que estas tres chicas, que son modelos, por cierto, muy reconocidas. Ahora no recuerdo el nombre de las tres, pero son modelos muy conocidas. Y por otra parte, que más que publicitar, de hecho, las zapatillas, de hecho, las sandalias, lo que publicita es el cuerpo. Ese cuerpo estilizado, ese cuerpo estupendo, ese cuerpo deseable e ideal que la mayor parte de las mujeres aspirarían a tener, porque de alguna forma ese sería la aspiración de las mujeres, el tener ese cuerpo deseable, ¿no? Por ejemplo, Velázquez en su La Venus del Espejo, La Venus del Espejo también ha utilizado a la mujer desnuda, en este caso de espaldas, pero veis cómo abajo pues ha sido utilizada por Yves Saint Laurent para vender perfumes, ¿no? Y ha convertido en este caso el cupido, el angelillo que está sosteniéndole el espejo, lo ha convertido en un querubín, en un Adonis que al mismo tiempo se está mirando a sí mismo. El tema de la mujer que se mira al espejo también es muy interesante y también requiere una cierta explicación, porque mirarse al espejo de alguna manera implica una cierta vanidad, ¿no? Es decir, estar ensimismada, contemplándose y tal. Pero lo que se pretende al poner a una mujer mirándose al espejo, de cierta manera es proyectar que la vanidad es responsabilidad de la mujer y no del propio voyeur, del propio personaje, del propio mirón, del que mira. Es decir, ponemos a una mujer que se está mirando al espejo y así la responsabilizamos de su propia vanidad, más que reconocer que quien está mirando y gozando de la vista de esa mujer desnuda es el que pinta o el que contempla ese cuadro. Por tanto, la idea de es un juicio, se está enjuiciando también. Mira qué mujer tan vanidosa, mira qué mujer tan presumida. El espejo tiene un importante valor simbólico, ¿no? Aquello del cuento de espejito, espejito, quién es la más guapa, ¿no? Por tanto, la mujer que se mira al espejo de alguna manera está buscando también el reconocimiento, pero al mismo tiempo el espejo significa que reproducimos y reprochamos a la propia mujer la mirada, que se está ella mirando a sí misma, para justificar que nosotros, el espectador, el pintor, el comprador, la está mirando a ella. Por ejemplo, mirad estas dos láminas. Lógicamente, salvando las distancias, hay mucha distancia entre 1751, cuando fue pintado este cuadro de François Boucher, y el anuncio de Obsesión de Calvin Klein. Pero no podemos dejar de pensar que de alguna manera, salvando las distancias, esta chica que posa más actualmente, modernamente, en este sofá, es un poco una recreación de aquella otra muchacha que era una niña con 14 o 15 años, amiga del pintor, de la familia del pintor, que posó desnuda para él. Por tanto, como veis, este juego, digamos, de la mujer desnuda, como vemos, ha sido replicado con mucha frecuencia y concretamente, en este caso, por Calvin Klein para vender el perfume. Estas posturas que hemos dicho absolutamente imposibles, formas de estar raras, en las que inverosímiles,
también se han utilizado. Por ejemplo, vemos en estos dos cuadros la pesadilla de 1781, esta mujer que está soñando, que está pensando o que tiene un monstruo que la están acosando. Como vemos, la pesadilla se supone que está soñando en una actitud totalmente, prácticamente que se cae de la cama o del sofá donde está acostada, que ya debe estar bastante agitada para tener esta postura, pero bueno, todo se ha dicho, podría ser, ¿no? En cambio, aquí el anuncio de Aguas Perrier, pues vemos también esa mujer que está en esa postura difícil, inverosímil, y en el que el camarero o el hombre le está echando el agua en la boca, que podríamos decir que tienen esta reminiscencia de haber sido utilizada. Quizá el anuncio no tiene presente aquel cuadro de Heinrich Fussli en 1781, pero podríamos pensar que tiene cierta similitud, ¿no? La maja desnuda de Goya, por ejemplo, ha sido utilizada en publicidad. No ha sido utilizada muchísimo, pero ha sido utilizada, y concretamente he encontrado esta utilización de una medicación para el dolor de cabeza, que es un poco antigua, pero que se llamaba galcibromin y que utiliza, como veis, la maja desnuda. Mirad, el cuerpo de las mujeres, como veis, siempre está prácticamente en la misma posición. Está recostado. Dependiendo de la época, el lugar donde está es más lujoso o es menos, son cojines, son, por ejemplo, de más ricos, con un ropaje más rico o menos, pero en cualquier caso siempre son mujeres que están en esta entrega. Y como veis, no tienen vello, nada más tienen pelo en la cabeza. El vello en el cuerpo también es muy importante, porque el vello significa, parece, el significado que tiene es la pasión. Es decir, el pelo, el vello, tanto en las axilas como en el pubis, como cuando se tiene pelo o vello en las piernas, de alguna manera es una manifestación de la pasión, del deseo. En cambio, eliminar el vello de la mujer en las axilas o en el pubis, de tal manera que parecen cuerpos adolescentes, cuerpos púberes, cuerpos de mujeres que aún no están totalmente desarrollados, por aquel que dice, de alguna manera es despojarlas de la pasión. Es decir, es como decir, quien puede ser sujeto deseante es el que mira, el propietario de la mirada, que hemos dicho que es el pintor o el propietario del cuerpo, del cuadro. Pero en cambio, a la mujer que está siendo representada, le eliminamos la pasión, porque claro, entonces la mujer no puede tener pasión. Igual que no puede tener una mirada, igual que no puede mirar, igual que tiene que tener una mirada baja para no ser una descocada, para no ser tachada de casquivana, tiene que ser una mujer que no tenga vello, porque el tener vello podríamos decir que le estamos otorgando también la capacidad deseante. Y a la mujer solamente es objeto de deseo, pero no es sujeto deseante. Este que hemos visto que han utilizado Guerrilla Girls para hacer la crítica de la falta de mujeres en los museos y en la profusión de mujeres desnudas, como vemos, es de 1814, la odalisca. La odalisca de Dominique Ingres ha sido utilizada bastante en publicidad. Este cuadro de esta mujer reúne dos requisitos también muy interesantes que hay que tener en cuenta en publicidad también. En publicidad y en el arte, como vemos, hay el intento imposible, por otra parte, de ofrecer al mismo tiempo la cara y el trasero. Cosa difícil, porque efectivamente son dos partes que están contrapuestas y no podemos dar al mismo tiempo la cara y el culo, con perdón, porque no podemos hacerlo. En cambio, como son los dos aspectos más importantes, más significativos del cuerpo femenino, la publicidad ha intentado combinarlos y poner esas dos fórmulas. Y, por ejemplo, en este cuadro de Ingres tenemos que la mujer está intentando mirar para atrás y al mismo tiempo está tumbada de forma que le vemos las nalgas y le vemos los glúteos.
Una cosa que es evidente en este cuadro es que a esta mujer le sobran unas cuantas vértebras. No es que lo diga yo, sino que los estudiosos consideran que la longitud, digamos, entre las cervicales y las lumbares es excesiva. O sea, le sobran como 3 o 4 vértebras, pero que de alguna manera el pintor ha alargado el cuerpo para darle mayor presencia y contundencia al trasero, ¿no? Pues este cuadro no lo vamos a poner porque no he podido incrustar, y era complicado incrustar el anuncio, pero es muy interesante, por ejemplo, si vemos este, a ver dónde está. Ah, pues ahora no lo tengo aquí. Este anuncio, en el anuncio de Paco Rabanne, aparece la gran odalisca, y a través de los ojos de la gran odalisca están mirando unas chicas a un chico, a un Adonis, a un joven que se empieza a desnudar. Aquí vemos, por ejemplo, la utilización del cuadro que vemos en la pared del chico que va a bañarse, y luego vemos que las muchachas están mirando a través del ojo de la odalisca. Eso significa, de alguna forma, si pudieseis acceder, y si no, lo podéis mirar en un momento más adelante, entrad en el anuncio de Paco Rabanne y veréis cómo las mujeres aquí están mirando ocultas. Es decir, la mujer no tiene, como decíamos antes, la capacidad o el poder de poder mirar, y solamente puede mirar escondida. Entonces es el poder de la capacidad de mirar, pero siempre que no sea observada. Entonces, detrás de la odalisca están un montón de chicas que están ahí rivalizando las unas con las otras, dándose codazos, quitándose, porque tienen que mirar a través del ojo de la odalisca al chico que se está desnudando, que es guapísimo y por el cual todas las chicas están totalmente derretidas de deseo. Pero ese deseo, como digo, siempre tiene que ser expresado de una manera totalmente oculta, sin mostrarse directamente. Por tanto, la mujer tiene que mirar, pero sin ser vista que mira. Por ejemplo, otro anuncio muy interesante que se ha inspirado posiblemente en el harén, en el baño turco, es este fragmento del perfume de Jador, de Dior, en el que presenta un lugar estupendo, con calma, las mujeres están ahí tumbadas, bañándose, por tanto, y la referencia que yo creo que imita es un poco al baño turco de Dominique Ingres de 1862. Si se entra en este anuncio, también veremos ese estado, digamos, de relax en el que las mujeres están en grupal, desnudas, y entre ellas aparece como una Afrodita, también jugando con mala idea de Venus, que aparece de las aguas, que es Charlize Theron, que aparece y es la protagonista del anuncio. Y la música es muy interesante porque está hecha de un compositor, el ex marido, creo, de Kim Kardashian, si no me equivoco, que se llama Kanye West, que es una canción que también ha tenido mucho éxito. Por tanto, en la publicidad no solamente se ha utilizado el arte pictórico, sino también el musical. Por ejemplo, en este de la gran odalisca, que miran a través de cuyos ojos miran las chicas, la canción es Carmen, es decir, que también se ha utilizado la música clásica para muchas, y la moderna también para muchas, en muchas ocasiones. Por ejemplo, en este cuadro no hay que ver que está claramente calcado, ¿no?, que es una imitación de Manet, Desayuno en la hierba. Este cuadro es muy interesante ver cómo estos señores están ahí vestidos totalmente, están hablando, están dialogando, y la mujer está desnuda. ¿Qué razón hay para que la mujer esté desnuda? Pues no sabemos, salvo el recreo fundamentalmente del pintor y el capricho del pintor que ha puesto a esta mujer desnuda, que por otra parte, como veis, está totalmente ajena a la conversación, es decir, los hombres conversan, pero ella está ahí posando como si estuviera preparada precisamente para ser pintada por el pintor que la está contemplando, y al fondo también vemos a otra mujer que también se está bañando, que la vemos en un segundo plano. Y este cuadro, como veis, ha sido utilizado, pues aquí tenemos el líder, tenemos Conflex y tenemos diversos productos que han sido utilizados para ilustrando a este cuadro de Manet de 1863.
Por ejemplo, esta postura clara que hemos visto que se mantiene a lo largo del tiempo, la mujer tranquila, la mujer reposada, la mujer en calma, la mujer pasiva, la mujer sin energía, la mujer que no hace nada, que está tumbada esperando algo, sin saber qué exactamente qué. En este caso, la Olympie de 1863 de Manet parece ser que utilizó a una mujer prostituta, a una chica prostituta a la que pagaba por horas para que le hiciera de modelo. Y aquí la vemos, como vemos, el mismo escenario, prácticamente el escenario no cambia. El ropaje depende de la época, depende del gusto del pintor, ¿eh? Puede ser satén, puede ser terciopelo, pueden ser cojines más o menos frondosos, pueden ser cualquier otro aditamento, digamos, para ilustrar, pero la postura siempre es esta mujer descansada, relajada y esperando no sabemos qué. Y entonces me ha parecido que esta imagen de Renault de coches usados es muy significativa, porque pese a que la mujer está en bikini, estar desnuda en la publicidad sería estar totalmente desnuda, todavía quizás no sería un desnudo frontal tan aceptable, pero fijaos cómo la utilizan, es una mujer de unos 40 años, cómo está usada. Es como el coche, ¿eh? Para vender coches usados de Renault, pues pone una mujer que dice que ha tenido aquí, si veis, Paula Hernández, pues tiene varios, está divorciada, tiene varios hijos, es decir, que por tanto están utilizando a la mujer usada, a la mujer que ya ha tenido experiencia sexual para representar y para vender los coches Renault, que como vemos utiliza prácticamente esta misma postura en la que hemos visto que las mujeres están casi siempre en la pintura convencional. Estas posturas absolutamente, como digo, imposibles, en las que muchas veces decimos, pero ¿por qué a los pintores y a los publicistas se les ocurre poner a las mujeres en estas posturas tan absolutamente difíciles, ¿eh? Por ejemplo, en esta odalisca tumbada, la odalisca ha sido una figura muy, muy utilizada, de 1870, ¿no? Esta mujer parece que está desperezándose, está totalmente voluptuosa, semitapada y en un sofá, adamascado. Bueno, es el capricho que el pintor os ha dado para contemplar el cuerpo desnudo de esa mujer que tiene delante, ¿no? Y la publicidad ha utilizado estas mismas poses. Bien, es verdad que no es una copia, lógicamente, pero esta mujer que hace tumbada de esta manera. Si intentáis poneros en esta postura, pues lo más que nos puede dar es una tortícolis alucinante, ¿no? Porque con esta postura, además sin quitarse los zapatos, ¿no? Con estos zapatos de aguja, con ese vestidito, mini vestido, y con la cabeza puesta para atrás en el sofá, pues como ven, es una postura muy relajante, que debe ser como una postura de yoga bastante desconocida, pero que ha sido utilizada, como veis, para vender, no sé si creo que son los zapatos de Cesare Paciotti, que es lo que creo que vende esta publicidad, ¿no? Luego, por ejemplo, conforme transcurre el tiempo y va avanzando, vamos viendo la mujer que está tumbada igualmente, porque parece ser que las mujeres siempre están cansadas, nunca están haciendo nada, no tienen profesión, no sabemos a qué se dedican, pero durante mucho tiempo han sido situadas en sofás, en camas, en divanes, en el interior. Pero llega un momento en el que empiezan a aparecer de la misma manera, desnudas y tumbadas, pero en el exterior, lo cual es aún más sorprendente, porque ¿qué hace esa señora tumbada ahí en el campo, desnuda? Es decir, ¿qué justificación tendríamos para tener a esa mujer totalmente desnuda en un entorno que no parece muy agradable, porque no parece un prado, no tiene una toalla debajo? Es decir, esa señora que está ahí descansando o dormida, o no sabemos exactamente lo está. Una mujer, por otra parte, como vemos, cuyo cuerpo es esbelto, no tiene pelo, no tiene vello, más en el cabello sí, pero no tiene vello, y por tanto puede ser un cuerpo adolescente, un cuerpo prácticamente el cuerpo deseable, que es el de la niña, el de la adolescente, que aún todavía no es una mujer formada, hecha y derecha, sino que sería todavía un cuerpo casi casi en formación, ¿no?
Y este es aún más misterioso, ¿no? Estos cuerpos de estas mujeres, por ejemplo, este de desnudo en la playa, ¿no? Desnudo en la playa, que no sabemos si está viva o está muerta, porque esa postura no parece que sea natural, ¿no? Está ahí en una playa, de difícil, no sabemos dónde identificarla, pero esa mujer podría haber sido agredida, podría ser que esté ahí tumbada por alguna razón. No tenemos ninguna justificación más allá del capricho y el goce que esa postura, que esa mujer, la contemplación de esa mujer desnuda le proporciona al pintor, ¿no? Y la publicidad, como veis, ha utilizado esas posturas totalmente desmadejadas, ¿no? Desmadejadas de estar totalmente entregadas, ¿no? Entregadas casi siempre en posturas difíciles, tumbadas, y eso sí, la mayor parte de las veces con los zapatos puestos, ¿eh? Es decir, como los zapatos como fetiche, ¿no? Y entonces, o ropa en ropa interior, pero los zapatos que no falten. Cosa absolutamente absurda, porque a nadie en su sano juicio se le ocurre llegar a casa y tumbarse en la cama y dejarse los zapatos de aguja. Pero en la publicidad parece ser que eso es un reclamo muy potente, erótico, muy potente, muy simbólico, que la publicidad sigue utilizando indefinidamente, ¿no? O, por ejemplo, mirad estas dos, comparemos estos dos cuadros, estas dos láminas, ¿no? Roya la prostituta. Durante mucho tiempo la mujer era la Venus, ¿no? Eran diosas, eran personajes mitológicos, pero llega un momento en que son mujeres de verdad, ¿no? Mujeres que posan. Algunas veces son de la alta aristocracia, como la duquesa de Alba, por ejemplo, y otras veces pueden ser prostitutas a las que les pagan para que estén posando. Pues como vemos, esta de Roya la prostituta de 1878 está en una cama, el cliente está vestido, se supone que ya han tenido relación y ella está ahí tumbada descansando, pero miremos cómo, por ejemplo, al lado hay un anuncio de Prada que es una chica que está prácticamente en la misma pose, ¿no? Es decir, una pose descansando, entregada, tumbada, no sabemos si dormida, pero eso sí, con el bolso que no se lo quiten, porque claro está, todas nosotras llegamos a casa, nos tumbamos en la cama con los zapatos puestos y el bolso que no nos lo quite nadie, es decir, que el bolso en primer plano. Por tanto, para que veamos cómo se utilizan elementos absolutamente absurdos, que no son racionales, que no tienen ningún tipo de justificación, pero esta mujer, por ejemplo, podría estar de pie, podría estar sentada, podría estar llegando, podría estar haciendo algo, podría estar mínimamente haciendo un gesto de cualquier cosa, pero no, ¿eh? La postura a la que recurre la publicidad es esta, fundamentalmente, de estar tumbada. Y la publicidad ha recurrido a estas posturas absolutas de someter a las modelos a posturas totalmente humillantes, totalmente degradantes, porque esa mujer que está con la cabeza debajo, para debajo, debajo de la piedra prácticamente, se ha tenido que poner así para que el fotógrafo la fotografíe. Por tanto, de alguna manera hay como una humillación y una violenta, y hay violencia, el goce de utilizar a esas mujeres en estas posturas en las que caprichosamente se las sitúa para humillarlas, porque para llamar la atención seguramente también, pero ¿por qué utilizar estas poses en lugar de utilizar poses, digamos, más, bueno, ponerlas en entornos más racionales, más normales, más usuales, en las que fuera fácil identificar esos espacios? O, por ejemplo, la violencia no ha sido muy utilizada en publicidad, porque la violencia, digamos, directa, la violencia física o la violencia no vende bien. Claro está. Pero en algún caso, fijaos cómo en estos hay un cierto paralelismo entre este cuadro de A la luz de la luna, de Von Keller, de 1894, y esta publicidad de zapatillas en el que aparece una mujer atada. Una mujer atada, porque veis que está atada por las dos manos, en un lugar que podemos decir que nos puede haber una sesión de sadomaso o de lo que sea, pero esa mujer no se ha atado sola, porque está atada por las dos manos, y por tanto alguien la ha atado, ¿eh? Por lo cual también a veces ha utilizado
un poco, no excesivamente, pero la publicidad ha utilizado la violencia directa, la violencia física, la violencia para vender productos. Picasso ha utilizado, como vemos, a la señorita d'Avignon en 1907, que también han sido utilizadas para vender lencería, como vemos aquí en este lado, del otro lado, a las cinco mujeres aparecen con diferentes tipos de ropa, una aparece desnuda, pero las otras están vendiendo lencería, lencería fina, digamos. O, como os decía, la violencia utilizada no mucho, no con mucha profusión, pero, por ejemplo, del mismo pintor Albert von Keller, de 1912, esta mujer atada, esa mujer atada, y fijaos cómo Sisley también ha aprovechado la imagen de una chica que está atada para vender su ropa, para vender la marca de ropa. No tengo el año en el que fue esta publicidad, lo he intentado localizar, pero no lo tengo, pero yo creo que es en torno al 2007, porque hubo unas campañas que tuvieron bastante impacto. Casi todos los pintores, como vemos, según la etapa, según han pasado las historias, según han pasado los momentos históricos, han utilizado ese cuerpo de mujer más o menos en la misma postura casi siempre. Por ejemplo, Modigliani lo ha utilizado el desnudo con collar de 1917. En este caso vemos que le ha puesto, que ha pintado el pubis con un cierto toque de vello de pubis, cosa que en otros casos no hemos visto, ¿eh? Por aquello de que a la mujer parece que ponerle vello en el cuerpo era algo vergonzoso o algo vergonzante, ¿no? Cuando en realidad las mujeres tenemos vello en el cuerpo, ¿no? Bueno, salvo la moda, que puede ser que la moda de la depilación absoluta y total y definitiva haya venido por parte de la contemplación de todas estas esculturas y pinturas que hemos visto que no tenían ningún tipo de vello en ninguna parte del cuerpo, salvo la cabeza. Modigliani ha utilizado, o cuadros de Modigliani, como vemos, han sido utilizados también para vender productos, como por ejemplo en este caso para Absolut Vodka, aunque no en este caso la mujer desnuda. En este caso ha sido su mujer o su compañera a la que utilizaba como modelo para sus cuadros. Pero como veis, en este caso es exactamente el cuadro utilizado para vender vodka. La publicidad, como vemos, ha seguido, no inventado. Ahora veremos un poco cuál ha sido el invento o cuál ha sido la innovación que ha incorporado la publicidad, pero como vemos, la publicidad ha seguido prácticamente los mismos patrones que vemos desde el principio. Las mujeres siempre tumbadas, siempre tumbadas, con más o menos ropa, con más o menos con velos, a veces desnudas totalmente, pero siempre en la cama, en el sofá, en el diván, en algún lugar de la casa, desnudas, mirando o recatadamente, sin mirar directamente, sin mirar desafiante, pero recatadamente, descansando, como relajadas. Y la publicidad, como vemos en este caso de relojes, de Viceroy, pues ha utilizado la mujer desnuda en la cama. Hay el mismo reloj hecho por la misma marca por un hombre, y es un hombre que está totalmente vestido, que además es el corredor de motos Alonso, si no me equivoco. Matisse ha utilizado también la odalisca, el recurso de la odalisca de 1926, con esa postura voluptuosa que está en el sofá. Dependiendo de la época, lógicamente van cambiando el color, van cambiando las formas, van cambiando la técnica, van cambiando muchas cosas, pero lo que no cambia, como vemos, es la postura. Y esa repetición y esa redundancia en la mujer tumbada, en la mujer desnuda, tumbada, descansando o a la espera de algo, es un poco la que reproduce la idea de que las mujeres somos pasivas. Es decir, en ninguno de estos cuadros hemos visto que la mujer esté haciendo algo, como si la mujer se pasara todo el día a la babalá, tumbada en su sofá y además desnuda, ¿no? Es decir, que esa repetición, ese imaginario que se reproduce constantemente de la mujer que descansa y que no está haciendo nada en su casa. Este cuadro de Balthus, de El sueño de Therese, fue una bomba en su momento. Este señor era un pedófilo descarado y le gustaba retratar a sus vecinas, a estas niñas que tenían 13 años, 12 o 13 años, Teresa y otras niñas, que la ha retratado en muchísimas posturas, pero esta concretamente
fue muy polémica porque la vista fundamentalmente se nos va directamente hacia las bragas de la niña. O sea, podemos ver la niña que está tomando el sol, que está descansando, que está semidormida, ida de todo, de traspasada del mundo, pero el espectador, pero la persona que lo ve, fundamentalmente la mirada se posa en la entrepierna de la chica donde se le ven las bragas. Y no es casual, no es casual que Calvin Klein haya utilizado el mismo recurso en 1997. La imagen es clavada, aunque la chica en este caso está tumbada, pero nuestra mirada, la de la modelo, se nos va a las bragas. Es decir, que esa idea, ¿no? ese reclamo tan potente ha sido utilizado tanto en el cuadro de Balthus como en el cuadro, como en la publicidad de Calvin Klein del 97. Luego, por ejemplo, tenemos otros pintores que han representado situaciones surrealistas, que ya son oníricas, que no son reales, que no representan la realidad, como Paul Delvaux, que hizo muchos cuadros, pero casi todos son cuerpos desnudos, mujeres desnudas, mientras que los hombres aparecen vestidos. Los hombres están vestidos, las mujeres permanecen, están desnudas. Estas representaciones idealizadas, oníricas, son de sueños, de pesadillas, lógicamente son ya de la época más surrealista, por tanto no representan realidades, situaciones reales, ¿no? Pero digamos que es curioso ver cómo estas mujeres siguen siendo mujeres, cuerpos desnudos, y en donde aparecen algunos hombres vestidos. Vamos a hablar un poco de algunos desnudos masculinos, que a diferencia de los femeninos, el desnudo femenino, como hemos visto, casi siempre ha estado pintado para realzar, para ser idealizado. Es una idealización del cuerpo femenino. Ese cuerpo femenino no tiene arrugas, no tiene granos, no tiene flacidez, no tiene celulitis, no tiene kilos de más, es perfecto, está perfecto casi siempre, ¿no? Porque es la contemplación de la belleza, es decir, ese ideal de belleza que el hombre ha imaginado que es la mujer, ¿no? En cambio, el desnudo masculino, como dije al principio, o se ha representado en la época más de la pintura religiosa como el cuerpo sufriente de Cristo, de San Sebastián, de San Esteban, de los mártires, Cristo descendiendo de la cruz, pero nunca en su esbeltez, en su belleza. Por tanto, es diferente la representación del cuerpo masculino de la representación del cuerpo femenino. En este caso, uno que representó el cuerpo masculino con profusión, que se hacía sus autorretratos, era Schiele. Egon Schiele, de alguna manera, representaba la fealdad, porque de lo que él quería representar no era tanto su propio cuerpo real, sino su interior, o lo que se supone que podría ser el interior, una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Es decir, por fuera es de una manera, por dentro es de otra, ¿no? Por tanto, esta idea, digamos, más expresionista, digamos, de la pintura de esta época, no representa tanto la realidad, sino una deformación, como ver el alma humana, el alma masculina, por decirlo así, pero como vemos, en ningún sentido podemos compararlo con la idealización del cuerpo masculino, del cuerpo femenino. De tal manera que Schiele fue censurado también porque por feo, por una pintura fea de alguna forma, en 2018 hubo una exposición que fue censurada porque se llegó a la consideración de que era excesivamente... De que no era agradable de ver, 100 años después de que estas pinturas fueran hechas, porque estos años habían sido hechas en el 1018, o sea, y 100 años después todavía, en el 2000, ahora no me acuerdo, pero bueno, 100 años antes, o sea, no me acuerdo de la fecha en la que fueron, pero 100 años antes. Otro pintor que ha pintado también en el mismo sentido el cuerpo masculino, podríamos decir que era Lucian Freud, que utilizó a muchos modelos reales, hombres, por ejemplo, y tampoco pretendía representar la belleza, sino más bien la fealdad, más bien la carnalidad, más bien el cuerpo
el cuerpo carnal en toda su humanidad, ¿eh? No tanto en esa idealización, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que en 1993, 1988, 1989, Lucian Freud pinta a uno de sus modelos preferidos, que fue este señor que se llama Leif Bowery, que era un actor, por lo visto, como vemos, un actor más bien entrado en carnes, calvo, ¿eh? No era un modelo, no era un Adonis precisamente, ¿eh? Por tanto, la idea del cuerpo masculino mucho más real de lo que hemos visto representado el cuerpo femenino. Leif Bowery fue pintado, como digo, por Lucian Freud durante bastante tiempo, y la publicidad ha utilizado también menos el cuerpo masculino. De hecho, la publicidad del cuerpo desnudo masculino lo ha empezado a utilizar hace bien poco, hace muy poco tiempo. De tal manera que, y más pensando en un público homosexual, que no tanto en que las mujeres fueran propietarias de la mirada y se regodearan en la contemplación del cuerpo masculino. Es decir, que en muchas ocasiones el cuerpo masculino ha sido representado más para el goce de otros hombres que para el goce de las propias mujeres, por la idea esta de que las mujeres tienen de alguna manera la prohibición de mirar, ¿eh? Bueno, una prohibición que el patriarcado nos ha impuesto, lógicamente, pero que ha sido reproducida. Y aquí vemos a Marc Jacobs, que es el mismo, el que está posando con las piernas entreabiertas, lo que pasa es que no vemos, lógicamente se ha puesto una imagen para tapar pudorosamente sus partes pudendas, a diferencia de lo que hacía Freud, que pintaba directamente el hombre desnudo. Y aquí tenemos el primer desnudo frontal masculino. Es curioso y es muy interesante esta publicidad de Yves Saint Laurent del 2002, porque utilizó un modelo que no recuerdo su nombre, pero había sido campeón olímpico de una disciplina japonesa, de aikido, de alguna cosa, de algún deporte así, ¿no? Y entonces lo utilizó, como vemos, desnudo totalmente y además frontalmente, no disimulando como en otras ocasiones o tapándole los genitales o no, en este caso el frontal, que es el primero que he visto de desnudo frontal masculino. Salvando las distancias, lógicamente, la pose que tiene el chico este, el modelo, nos recuerda vagamente, nos podría recordar, salvando las distancias, y dependiendo de la postura desde donde me enfoquemos, al galo moribundo, una estatua que fue hecha 220 años antes de Cristo. Pero de alguna manera, la pose que tiene el modelo, mirando así para un lado y tal, con las manos por detrás, podría recordar, digamos, de alguna manera, a esta estatua, digamos, que fue, como digo, hecha 220 años antes de Cristo. Más modernamente, efectivamente, se han empezado a utilizar el cuerpo masculino para la publicidad, pero, como digo, muchas veces más pensando en hombres que miran a otros hombres y no tanto a las mujeres que miran a los hombres, ¿eh? Porque parece ser que eso de la mirada, como digo, nos ha estado vedada a lo largo del tiempo. Hay una cosa que se llama la inversión del estereotipo, que ha sido utilizada a veces, que es poner en la misma situación en la que se suelen poner a las mujeres, a ponerlas a los hombres, para poner de relieve lo absurdo lo tonto que representa, que es poner a una mujer, a un hombre, en las posturas en las que tradicionalmente se han puesto a las mujeres. Por ejemplo, aquí tenemos dos estampas y una publicidad. Las estampas, una es Achete de Pomme, a comprar, compre las patatas, con una chica desnuda que las tiene a la altura del pecho, como veis, ¿no? Que juega con la comparación entre el pecho, el seno de la chica y las patatas, que es un anónimo del siglo XIX. Achete de Banana es una artista que se llama Linda Nosling, que jugó precisamente con la inversión del estereotipo, ¿no? Y entonces dijo Achete de Banana, compre las bananas, y puso los plátanos a la altura de los genitales del hombre para que se vea lo absurdo o lo tonto que representa poner a un hombre comparando
comparando su pene con los plátanos que tiene a la altura de los genitales. Y para que veáis que la publicidad ha utilizado a veces este recurso. Por ejemplo, este fue esta muchacha que está en el centro, esta chica vendía limones, membrillos. Entonces, esta campaña yo la recuerdo perfectamente porque tuvo mucho impacto y no sé si el Instituto de la Mujer la llegó a retirar porque comparaba, digamos, los membrillos con el pecho, con el seno de la chica, ¿no? Y entonces lo que te sugiere para esta noche eran membrillos, ¿eh? Y la chica desnuda con los membrillos en las manos, ¿no? Para que veamos que la publicidad o tenía constancia de estas imágenes anteriores o de alguna manera le ha venido esa inspiración, ¿no? Lo que os decía antes de Susana y los viejos, los hombres que miran a las mujeres. En muchas publicidades hemos encontrado que los hombres miran a las mujeres. Esta de 2007, de Dolce & Gabbana, tuvo mucha repercusión porque en un entorno, en un momento en el que tanta violencia, y todavía, lógicamente, se sigue existiendo, ¿no? Pero hubo unos años en que había más de 60, 70 mujeres casi asesinadas al año. De alguna forma, esta campaña de Dolce & Gabbana tuvo mucho impacto y fue retirada, al menos en España, no sé si en otros países, pero en España fue retirada. Pero fijaos cómo, salvando las distancias, podríamos ver la recreación de la mirada masculina, ¿no? Susana era observada, como hemos dicho antes, por los viejos, y aquí esta chica no solamente está sostenida por los hombres, sino que está siendo también mirada. Es decir, que la mirada, ahí tenemos a 5 hombres, 4 de pie y 1 que la sostiene, que está contemplando, están contemplando a la chica, ¿no? Y en este caso, igual, ¿no? Otra recreación, otra estampa, la chica está tumbada. Curiosamente, las mujeres siempre están tumbadas, ¿eh? Como hemos visto, esta idea de que, y con zapatos de tacón, ¿eh? O sea, eso es una cosa que parece una constante. Y en este caso, los 4 hombres, pues también están contemplando a esta chica que está tumbada. Por tanto, podríamos decir que se vuelve a reproducir, ¿eh? Se vuelve a utilizar la imagen de los hombres que miran a las mujeres. O hombres que miran a otros hombres. ¿Eh? Es curioso esta idea porque en la misma campaña de Dolce & Gabbana podrían haber puesto, por ejemplo, para hacer un paralelismo entre los hombres que miran a las mujeres, las mujeres que miran a los hombres. Pero no. Fijáis cómo aquí han utilizado la misma imagen de hombres tumbados, pero mirados por otros hombres, ¿eh? Por tanto, otros hombres que se supone que son también sujetos deseantes ante los hombres que están tumbados, ¿eh? Por tanto, se vuelve a reproducir la idea de que las mujeres no son objeto o sujeto deseante, sino que siempre son objeto del deseo. Y, no, y ya para rizar el rizo, como siempre tiene que haber a alguien que inventa algo, ¿eh? Igual que a uno dice que si el género es una construcción social, y viene otra y dice, pues el sexo también es una construcción social. Y hay alguien que dice que si podemos elegir el sexo, pues la edad también se puede elegir. En fin, como siempre hay alguien que pone un disparate mayor que el anterior, pues aquí tenemos uno que quiere hacer rizar el rizo. Es decir, que ya no solamente hay mujeres desnudas en sus cuadros, sino que pinta con las mujeres desnudas. Y entonces tenemos a Yves Klein, o Klein, o como se diga, que pinta utilizando a las mujeres como broche, ¿eh? Ya no solamente son objeto de contemplación, sino que ya se convierten en el propio objeto con el que pinta. Así, de tal manera que embadurna a las mujeres con pintura de colores, azul, verde, amarillo, rojo, y como vemos, las pone en un lienzo a hacer dibujos bajo la mirada atenta de los invitados que están por ahí tocando música, de tal manera que también es una especie de performance, ¿eh? Pero fijaos cómo las mujeres están ahí embadurnadas de pintura, pero no hay hombres. Es decir, quien se ofrece desnuda habitualmente, tanto para la contemplación de la pintura como el instrumento que pinta, es siempre el cuerpo femenino. ¿Y la publicidad qué ha hecho? Ahora ya vamos a dejar un poco más bien la pintura. ¿La publicidad qué ha hecho? Pues la publicidad ha seguido reproduciendo, como hemos visto, el mismo esquema. La publicidad ha seguido utilizando a las mujeres en poses totalmente pasivas, a veces
no sabemos diferenciarlas de maniquíes, como es el caso de Louis Vuitton, en este caso concreto, no sabemos si es una maniquí de carne o es una muñeca. Esa mujer tumbada de Dolce & Gabbana que siempre están, no solamente en estas poses a la espera, como entregadas, como ofreciéndose a la mirada de quien quiera acercarse a ellas, y ha seguido utilizando esta misma idea. Yo estoy convencida de que esta publicidad de Yves Saint Laurent tuvo que saber que prácticamente es un plagio, una copia de esta escultura de Constantino Barbella de 1852 al 25 que la hizo o que vivió al menos, ¿no? Fijaos cómo, si no lo sabía, tuvo una ocurrencia realmente bastante curiosa, ¿no? Porque realmente la postura en la que está la modelo recuerda totalmente a esta escultura, ¿no? Por lo cual la publicidad, como decimos, no es una gran innovadora ni inventora de cosas, sino que de alguna forma recrea una y otra vez imágenes que seguramente ha contemplado o se ha documentado, ¿no? O por ejemplo esta de Victoria's Secret, que es muy reciente. De hecho es una foto que hice yo en un sitio donde la vi, y es una foto que tiene la misma pose prácticamente de esta que hemos visto. Por tanto, la publicidad, el único invento que ha hecho, la única innovación que ha hecho respecto al arte, ha sido que ha fragmentado el cuerpo. Es decir, que mientras que en el arte la mujer aparecía entera como objeto de deseo, en la publicidad ya no solamente aparece entera, sino que aparece fragmentada. Y por tanto, es aún más un objeto de contemplación, porque es un objeto despedazable. Así como el sujeto normalmente se contempla entero, el sujeto hace algo y actúa, la mujer es un objeto, y en tanto objeto puede ser despedazable, y cualquier parte del cuerpo femenino tiene significado y puede tener sentido. Así que en el cuerpo masculino no suele ocurrir. Entonces, por ejemplo, pero también va acompañado de pintura. Por ejemplo, David Salle en 1984 se dedica a pintar traseros en primer plano de mujeres totalmente voluptuosas y, digamos, impactantes, ¿no? Pero el culo ha sido utilizado y es utilizado con mucha frecuencia en la publicidad, tanto para vender cerveza como para vender colchones o para vender cualquier cosa. Por tanto, esa sería una innovación respecto a lo que hemos dicho, digamos, del arte. El cuerpo desnudo de la mujer, por ejemplo, ha sido utilizado para todo. En este caso vemos que está vendiendo teléfono, ¿eh? Ha sido utilizado esta mujer, un artista, intentó hacer una especie de crítica respecto al uso del cuerpo femenino en el arte, y también inventó esta mesa con cuyas patas es una mujer. Pero eso sí, una mujer desnuda, y como vemos, con tacones, ¿eh? Es decir, que los zapatos que no falten. Y en este caso, en que se está vendiendo un teléfono de Samsung del año 2000, como vemos, una mujer desnuda en posición fetal, que no sé si quiere representar la inocencia, la innovación, la perfección o qué exactamente quiere representar. En este caso concreto, Samsung vendía esta tablet a la que en el anuncio que se puede ver en YouTube también, en movimiento, representa la perfección del cuerpo. Igual que la perfección de ese cuerpo, de esa mujer, que es absolutamente perfecta, también es perfecta la técnica y el contenido, las piezas con las que está hecha esta tablet. Y al mismo tiempo que la mujer se levanta, la mujer le baja las manos, se dobla, en fin, en el anuncio se ve toda la piel, se ve todo como si dijéramos la perfección de las piezas, pues la comparación con la tablet, con este pequeño notebook de Samsung, ¿no? Por tanto, como vemos, la mujer es un objeto que puede ser utilizado para vender cualquier cosa. Puede ser utilizada para vender un teléfono, como para vender un ordenador, como para vender un colchón o como para vender cualquier cosa, ¿no? Y esas posturas absolutamente humillantes y degradantes con las que los
periodistas, los fotógrafos, modelos con ciática, ha sido una serie que se puede ver en Twitter, es muy divertida porque son modelos que están situadas y están puestas en lugares absolutamente insólitos, como por ejemplo a la cocina, la encimera, es decir, y es muy divertido porque es una modelo que se ríe de las poses en las que la han situado, ¿no? Luego tenemos que el cuerpo tiene que estar disciplinado. El cuerpo, los cuerpos no pueden ser naturales, sino que a los cuerpos hay que disciplinarlos. Y en la publicidad la mujer tiene que ser que tiene que tener siempre la precaución de tener o bien estar a dieta, o bien hacer ejercicio, o bien modelar el cuerpo para que se pueda ser contemplado en esta idealización del cuerpo. De tal manera que se llegan a hacer publicidades absolutamente fraudulentas, como podríamos ser esta de modelar el cuerpo en una hora. Nadie en su sano juicio puede creer que el cuerpo se puede modelar en una hora. Y por tanto, esa publicidad en la que hay una mujer que no necesita, por otra parte, remodelar nada porque tiene el cuerpo idealizado perfecto, según el canon de belleza convencional, luego es una publicidad absolutamente fraudulenta que además debería ser denunciada porque no es inocuo. Hacerse una liposucción, entrar a un quirófano para quitarse grasa del abdomen o para hacer cualquier operación no es inocuo. Y no es inocuo de tal manera que ha habido casos en los que mujeres han sido o incluso han fallecido a consecuencia de estas operaciones. Por tanto, esa idea de que el cuerpo siempre tiene que estar mejorándose. Y en este caso de la chica, rebaja, pues ya el cuerpo no puede dar más de sí, porque menos carne de la que tiene esta chica, más rebajado de lo que está esta chica, y era por una publicidad del Corte Inglés. Y la innovación publicitaria, como digo, la única que ha introducido la publicidad respecto al arte es la fragmentación. La fragmentación del cuerpo al que le ha dado la significación que a todo el cuerpo femenino tiene significado. Cualquier partícula, cualquier parte del cuerpo femenino tiene sentido. Los labios, por supuesto, los labios, la boca, en cualquier pose, el rojo de los labios evidentemente es un símil, una comparación, una metáfora fundamentalmente erótica, ¿no? Pero también pueden ser las piernas, también pueden ser los zapatos, como hemos dicho, vivir duele, pero cómo nos gusta, ¿no? Es decir, esa idea del sacrificio, esa idea de que el placer hay que pagarlo, ¿no? Por tanto, aunque nos duelan los pies, es algo que tenemos que hacer, ¿no? O, por ejemplo, fijaos cómo este paisaje en este coche que se supone que está dedicado a un conductor masculino, porque dice un paisaje que no te esperas, un paisaje que está formado por las piernas de una mujer. Las piernas de las mujeres pueden ser perfectamente utilizadas, con o sin zapatos, aunque habitualmente utilizan zapatos, y puede ser utilizado cualquier otra parte. Puede ser utilizado una mano, el vientre, un glúteo, un hombro, el pelo, un pie, cualquier cosa del cuerpo femenino. Al ser un objeto, ese objeto lo podemos despedazar de mil formas. Entonces, ese objeto tiene sentido en toda su extensión. Por ejemplo, fijaos hasta qué punto el cuerpo femenino tiene sentido, que hasta el ombligo, única y exclusivamente, el ombligo es significativo. O las pestañas. En esta publicidad de Christian Dior, no sabemos si es un oasis, si es una mata de una mata que crece en el desierto, podría ser confundida con un desierto, pero en cambio es las pestañas y las cejas de una mujer, Por tanto, para que veamos que cualquier parte de la mujer puede ser utilizada como fragmento para publicación. Por supuestísimo, el trasero, el culo, es una, como he dicho anteriormente, una de las partes más recurrentes, junto con el intento de ofrecer la cara. Por ejemplo, en los anuncios de perfume, muchas veces en la televisión lo habréis podido comprobar. Muchas veces la modelo está andando y en un momento dado se gira, con la intención de ofrecer, ya digo, al mismo tiempo el culo y la cara, cosa realmente complicada de ofrecer.
Esos cuerpos fragmentados, como digo, pueden ser cualquier aspecto del cuerpo, pero esos cuerpos siempre tienen que ser perfectos. Esos cuerpos tienen que ser canónicamente lo que entendemos por perfección según el canon, digamos, actual y corporal, según el cual no tiene que haber gramos de grasa por ninguna parte. De hecho, los cuerpos Danone fueron muy utilizados por modelos, o sea, la marca Danone concretamente utilizó a Cindy Crawford, utilizó a Elmar Fersen, utilizó a modelos para poner de relieve esa perfección del cuerpo, ¿no? El cuerpo disciplinado, el cuerpo bello, el cuerpo esbelto, el cuerpo que no necesita, que puede ser contemplado en toda su perfección. Porque el drama mayor que puede tener una mujer o el problema mayor que puede tener o la tragedia mayor que puede haber es ser gorda. Ser gorda está prohibido, directamente está prohibido. Igual que está prohibido envejecer, está prohibido ser gorda. Entonces, siempre nos sobran kilos, siempre. Tengamos los que tengamos, siempre nos sobran como mínimo 4. Entonces está la operación bikini, siempre pierde los 3 kilos que te sobran, el mandato de que tienes que adelgazar, antes te pesabas 80 y ahora tienes que pesar 60. Es decir, el premio para la mujer es ser delgada. El premio y ese ascetismo, esa disciplina a la que tiene que someter el cuerpo es para intentar contener y adquirir ese cuerpo idealizado que lógicamente pueda ser objeto de deseo para el hombre. La mujer gorda, la mujer entrada en carnes, ha sido poco representada, tanto en la pintura, como hemos visto, como en la publicidad. Y en este caso, Lucian Freud vuelve a pintar en este caso, mujeres, digamos, más entradas en carne, y en la publicidad podemos ver que en algún momento se han utilizado. Pero fundamentalmente el cuerpo femenino es cada vez más delgado, de tal manera que llega a ser tan delgado que muere, como en el caso de esta chica que efectivamente era modelo y murió. Murió por anorexia porque se fue quedando cada vez más delgada, y hasta que, como la vemos en la foto de la derecha, acabó muriendo por anorexia. La anorexia que también ha sido, digamos, un reclamo para llamar la atención precisamente por esta idea de la delgadez, es decir, una chica anoréxica pero que en cambio se siga viendo gorda, ¿no? Esto han sido algunas campañas, alguna publicidad que ha intentado llamar la atención sobre los peligros de la extrema delgadez. Para ir acabando ya, porque ya creo ya casi son la hora, no sé cuánto llevo, pero ya llevo mucho rato y seguramente ya estaréis un poco cansada de escucharme, pues una de las cosas que, lógicamente, el erotismo ha sido un elemento fundamental para la representación publicitaria, ¿no? El erotismo entendido como un erotismo heterosexual, no hemos visto prácticamente nunca, aunque ahora quizás están habiendo algunas propuestas en las que pudiéramos decir innovando respecto a esto, pero el erotismo prácticamente ha sido siempre heterosexual, parejas de hombre y mujer, y naturalmente siempre con estos cuerpos magníficos y con esta belleza corporal perfecta, ¿no? Para concluir, como digo, ya son las 8 y seguramente ya estaréis un poco cansada de escucharme. Como conclusiones, podríamos decir que tanto en la pintura desde el principio, hay que tener en cuenta que lo que yo he podido recoger es nuestra tradición cultural en el ámbito occidental. Posiblemente haya otros ámbitos artísticos de los que yo no tengo tanta información, seguramente otras culturas, yo que sé, la oriental o la africana u otros ámbitos quizá hayan tenido otra evolución, pero digamos que en nuestro canon occidental, que diría Harold Bloom, ¿no? Como en la literatura, el canon occidental sería un poco esta idea, ¿no? Es decir, el canon occidental nos dice que el cuerpo de las mujeres ha sido siempre representado como un objeto de admiración, idealizado para la contemplación del hombre, que es el que tiene la propiedad de la mirada, que de alguna manera la pintura, tanto la pintura como la publicidad, reafirma y reproduce el único tipo de deseo
tradicional aceptado, que ha sido el del hombre y la mujer. El hombre ha sido el sujeto deseante, mientras que la mujer ha sido el objeto de deseo. El cuerpo desnudo, de alguna manera, mientras estamos desnudos, no nos diferenciamos, porque de alguna manera el cuerpo desnudo nos oculta, no nos representa, mientras que el cuerpo vestido expresa las diferencias culturales. Es decir, cuando nos ponemos la ropa no es gratuita. No nos vestimos gratuitamente de una manera o de otra, ¿no? A veces nos ponemos unos determinados ropajes y esos ropajes tienen significación política también. Tienen significación política porque, por ejemplo, a veces en algunos contextos no solamente hay que tapar el cuerpo, hay que tapar hasta la cara y en algunos casos hasta los ojos. Por lo tanto, es vestidos como la cultura adquiere plena significación, ¿no? El cuerpo de la mujer ha de mantenerse, y lo hemos visto tanto en la pintura clásica, en la pintura más moderna, como en la publicidad, siempre ha de mantenerse seductora. El cuerpo ha de mantenerse según el canon estético convencional, que es el de ser esbelto, delgado, sin grasa, y conseguir siempre, intentar estar siempre a dieta, porque es la única manera de poder conseguir ese cuerpo que tanto impacto tiene, sobre todo en las adolescentes y las chicas y las niñas que están creciendo. Es decir, por tanto, esa idea, esa idealización del cuerpo que tiene que ser adquirido mediante el sacrificio y mediante el adiestramiento y la disciplina, ¿no? El cuerpo se puede solo mostrar en contextos adecuados, porque, por ejemplo, el cuerpo desnudo no se puede mostrar en las cumbres de los jefes de Estado y de Gobierno, por ejemplo, como ha sido el caso de chicas de FEMEN que han irrumpido en las cumbres políticas y se han quitado la camiseta y han dejado el pecho a descubierto y han sido salvajemente o muy han sido reducidas con mucha contundencia. Yo tengo fotos de mujeres que estaban siendo perseguidas porque han irrumpido en las cumbres en donde los jefes de Estado y de Gobierno se reunían. O, por ejemplo, en una iglesia. No puedes entrar en la iglesia y quitarte la ropa, o no puedes mostrar el cuerpo desnudo en el Parlamento. Cuando se estuvo discutiendo la ley del aborto, chicas de FEMEN irrumpieron en el Parlamento con el torso desnudo y fueron también duramente reprimidas y eliminadas. Por tanto, el cuerpo desnudo solamente se puede mostrar en aquellos contextos de gratificación para el regodeo y para el goce de la mirada, pero no en otros contextos donde está totalmente prohibido. Y, por supuesto, el cuerpo sostiene valores ideológicos, es decir, no solamente el cuerpo desnudo, sino también, sobre todo, el cuerpo vestido. El cuerpo vestido es el que nos diferencia y el que nos sitúa en los diferentes contextos culturales. Recomiendo, yo en la clase, normalmente, como en la clase podemos proyectar también anuncios, digamos, de YouTube o, digamos, en movimiento, de la televisión, pues a veces los hemos proyectado. Pero en cualquier caso, para las personas que quisieran ver y profundizar un poco más, por ejemplo, Yolanda Domínguez tiene unos trabajos muy interesantes. Por ejemplo, tiene uno que se llama Editoriales de Moda, en donde reflexiona un poco sobre las posturas pasivas, sin energía, en los que se ven las mujeres reflejadas en el mundo de la moda. Modelos con ciática está en Twitter e Instagram, que si os ponéis Modelos con ciática y os saldrán. Luego también tenemos dos documentales de Mary Berg, que es una historiadora
muy interesante de la que habréis oído nombrar, que seguramente también ha sido muy criticada porque tiene su melena blanca y no le importa, y es criticada porque dicen que no se cuida, pero a ella le da igual. Y ha hecho dos documentales sobre el desnudo en el arte, el 1 y el 2, en Roma y Grecia, que ella es una experta del mundo clásico y también es muy interesante. Y también Roland Roll, de Chus Gutiérrez, también es un reportaje muy interesante sobre el uso del cuerpo de las mujeres en la publicidad. Y para acabar, Ways of Seeing, de John Berger, el capítulo 2 concretamente, hace un repaso muy interesante también sobre la mirada, cómo los hombres miran a las mujeres mientras las mujeres son miradas y enjuiciadas, porque cada mirada no es gratuita, sino que implica un juicio. Y las mujeres, cada vez que nos miran, estamos siendo enjuiciadas. Y por otra parte, tenemos esta idea de la prohibición de mirar. Bueno, tenían, porque nosotras ahora nos auto-otorgamos el derecho de mirar lo que nos dé la gana y cuando nos dé la gana. Bueno, y nada más, ya muchísimas gracias por haber asistido. No sé, no, durante la clase normalmente, lógicamente, hay intervenciones, hay discusión, hay diálogo, pero en esta ocasión pues solamente nos tenemos que conformar con la exposición, pero en cualquier caso estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que se os pudiera ocurrir, pedirme algo, profundizar en cualquier aspecto o en cualquier caso estar en contacto para lo que necesitéis. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Juana, por esta magnífica clase que tan generosamente nos has impartido hoy. Gracias también a todas las personas que habéis asistido en directo desde distintos rincones del planeta y a todas las que lo verán en próximas fechas. Personas preocupadas por el avance de la censura que se sufre en el ámbito educativo en todas sus etapas y por el ataque a las libertades fundamentales, libertades como la de cátedra, la de pensamiento y la de libre expresión. Y para denunciar estos ataques que sufrimos las mujeres en distintos ámbitos sociolaborales, motivados por las normativas trans, el próximo domingo 1 de mayo saldremos en las manifestaciones convocadas por las organizaciones sindicales en el territorio del Estado español. Os animamos a participar en los bloques feministas que se están organizando y en breve se comunicarán más detalles de los lugares y horas en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.